Yo me llamo María Díaz Navarro, conocida por Emilia aquí en el pueblo, aquí en Tazarte. Pues aprendimos de nuestros padres, mi madre, mi familia, y siempre uno bien. Que siempre está aprendiendo. Sí, siempre viendo la gente, viendo todo. Pues toda la vida, desde que yo era pequeña, me la daba mi madre, yo se la daba a mis hijos y todavía seguimos usándola. De ellos tengo también en la casa, siempre tiene uno plantado y esa cosa. Tengo el apio, que el apio se lo dábamos a los niños cuando eran pequeñitos, en agua guisada para el estómago. Después el pasote, también para el estómago. Después teníamos el moralillo, se lo dábamos para la gripe, cuando tenían catarro. Lo majábamos y con cebolla y eso se lo poníamos en el pellito para los espasmos y esa cosa. No, a ver, el apio más bien se da por invierno y eso porque necesita mucha agua. Luego después el moralillo y eso también se da en cualquier tiempo. El pasote es más malo de encontrar que los demás plantas. No, como esto estaba por aquí, por el campo, pues casi que no la secaban. Pues también la manzanilla también es buena para el estómago. Casi que no la secábamos porque... ¿Y usted qué considera que es mejor? ¿Utilizar la planta seca o verde? No, aún? Lo que pasa es que verde tiene más fuerza y cuando está seca, pues ya es como todas las cosas que se secan y tienen menos fuerza. Es que hay veces que uno no sabe, porque las plantas medicinales, que hacen que se hacen los medicamentos de las plantas, pero claro, como después le añade otras químicas, pues uno no sabe ya ni porque uno le dice que las plantas medicinales no son efectivas, otros lo dicen que sí. ¿Y antes recurría más a las plantas medicinales? Porque se tardaba en llegar. Sí, antes todo era las plantas medicinales. De ello, no sé si una anécdota, el orobal era muy bueno siempre para todas las enfermedades, para todas. Y mi madre siempre decía que una persona le dio al hijo orobal y le dijo, dice, si con un pisquito se cura, con mucho se cura mal pronto, pero tanto fue el que le dio que lo mató. Sí, a veces el exceso también. Y después dice que oía una voz que decía, no me llores, no me llores ni me dejes de llorar, porque tú misma me has matado con la flor del orobal. Fíjate. En los tiempos de antes. Sí, en los tiempos de antes. Es que tenían que ir a buscarlo a la aldea y luego después traerlo. Antes que habían pocos coches, más bien utilizaban el transporte, era un burro o caminando o eso, porque no es como hoy, que enseguida está aquí, pero tardaban. No, había un dicho que el fuego salvaje, ¿se sabe lo que es el fuego salvaje? Sí, cuando se alimentan lo que son los labios. No, y así, sí, hay una caspa que no se cura, le dicen fuego salvaje. Se cogía tres ramitas, de ramas de balo, el balo, ¿sabe cuál es el balo? Sí. Y se cogían tres, había que coger nueve, porque era tres veces. Y después hacía así, San Pedro y San Pablo de Roma venía, el fuego salvaje, ¿con qué curaría? Después dice, con unto de puerco y tierra de umbría, diciendo tres veces, Jesús, José y María, Jesús, José y María. Y se le pasaba por la herida del que tuviera el fuego salvaje. Y con eso, siempre yo era el, me era funcionaba. Feliz. Ya aquí hierberos no, más bien van a los arbolarios, esas cosas, que hay alguna planta y eso, pero lo que es hierberos así. Luego después hay otra planta medicinal que recuerdo, niña yo, mi abuela, se llamaba el marrubio. Mi abuela le dijo a una chica que se casó, y ya llevaba un año y no tenía hijo. Y mi abuela le dijo,
Mira, tómate una tacita de agua de marrubio todos los días, porque eso es que tiene frío en la barriga, para que quede embarazada. No sé si fue casualidad o era por el agua de marrubio, esto es que ella quedó embarazada. Sí, mi marido cuando tiene una cabra que le da luz, que pare, y no echa todo, le da agua de malva. La malva, que es agua, que es una malva, una hierba que crece junto con toda la hierba, y guisa el agua de la malva, se la da y también le va bien. Más a menudo uso, por ejemplo, la manzanilla, uso el apio, pero ya eso lo tengo, pero más bien lo dejo secar y después lo corto en trocitos, lo lavo y vuelvo otra vez, lo seco y lo pongo en un tupper para ir utilizando, porque no voy a estar todo fija en el huerto. El romero se cogía y se quemaba, se hacía los sahumerios que se sellaba antes y llevaban el romero y la gente hacía así y pegaba soplada, decía: "Romero, romero, que salga lo malo y entre lo bueno". Lo que yo oía. Yo no me ha dado por hacerlo, ¿eh? Igual a lo mejor lo hago y me funciona. Todo eso es lo que yo aprendí de los míos. La coge y la pone de remojo, por ejemplo, por la mañana, se queda rojita y luego se toma esa agua. El aire. Al siguiente día no le da tiempo ni levantarse de la cama. Ellos hay montones de hierbas. Bueno, hay 200 que Está son. la ortiga, que la ortiga dice que es buena para el azúcar. El perejil, que también dice que es bueno para el azúcar. La raíz del perejil, hay montones, montones de cosas. Después hay otra hierba que cuando uno le duele las muelas, la antén. Llantén. Sí. Esa crece por las sequías, pero ahora como ya no hay sequías, porque ahora todo es con manguera, pues ya no hay. En Toledo había mucho lantén, porque todo era regar por la sequía. No, tampoco se consigue ya el marrubio, hay montones que no se consiguen. Hay muchas hierbas que han desaparecido. Mimo, lo que es el mimo. Y lo cogía la gente así, y después majaba también. Y todo esto se lo ponían El pecho. en el pecho, también sirve para las heridas y para tantas cosas. Porque hay un montón de plantas medicinales, lo que pasa es que nosotros. Se ha ido perdiendo. Y mucha gente las tenemos en el olvido, ¿sabe? Que no la. ¿Dónde la tengo metida? Me la he. Por eso digo que hay montones, montones de cosas. Le quita las espinillas que tiene por los lados. Ajá. Después la pone en remojo y el agua se le queda roja, roja. Y esa agua se la toma por la noche. Usted verá que por la mañana no tiene tierra por donde correr.